Hola, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes a partir de este momento Deportes en Vivo, aquí en Somos Rosario por Cablevisión, para hablar de la actualidad de Rosario Central, de la actualidad de Newell's Old Boys. No hay fútbol, pero están pasando muchas cosas. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Walter Hugo? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Y bueno, primero empezar por lo más extraordinario, por el gusto que nos da que el Tata Martino haya alcanzado algo que la verdad parecía imposible, que si alguno nos comentaba, como me ha comentado, perdidamente el Tata va a terminar dirigiendo el Barcelona, uno pensaba que más adelante, con una entrada en Europa tipo como la que hizo Manuel Pellegrini, trabajando bien en el Villarreal y después llegó al Real, bueno, el Cholo Simeone con su chapa de exjugador entró por el Atleti de Madrid. En consecuencia, es un triunfo, es un premio merecido del Tata Martino, que se emparentan las historias, ¿eh? El cuarto argentino en dirigir al Barcelona, el segundo rosarino, y vaya paradoja, los dos últimos fueron rosarinos y llegaron, y muchos tuvieron que ver dos jugadores que va a ser imposible escribir la historia del fútbol argentino y no mencionarlos. Para la llegada de Menotti, Diego Armando Maradona, y para la llegada del Tata Martino, Lionel Messi. Lo mejor para él, el techo del mundo, a surfear las olas más grandes, se lo merece, y esto está marcando también de que el fútbol a nivel de dirección técnica ha ido evolucionando. Yo decía hoy en LT3 que por ahí en la década del 60, del 70, los que tenían la virtud de hacer buenos asados y armar el grupo salían campeones. Personaje que quiero muchísimo en el recuerdo, como el Pato Pastoriza, por ejemplo. Década del 80, 90, del 2000, prevalecieron los intuitivos, los pícaros, gente que sabía mucho de la cosa chiquitita del fútbol, de ver lo finito, Ramón Díaz, Gallego, hasta el propio Bianchi. Y creo que estos años indican para que es la hora de entrenadores que tienen un coeficiente de conocimiento, de desarrollo cultural mayor que la media, y aparecieron hace mucho tiempo, pero los voy a nombrar a todos juntos, o sea, un Bielsa, un Pellegrini, el propio Mourinho, Pep Guardiola, Arsène Wenger, el Tata Martino, están por la media de lo que es el fútbol. Sé que esto puede sonar antipático, pero basta con ver los bancos más importantes y vamos a ver que la característica de los entrenadores tienen este nivel de formación, de conocimiento, de instrucción, de estructura y sobre todo de capacidad pedagógica que está puesto al servicio de tipos que a lo mejor si se hubieran dedicado a otra cosa hubieran sido una eminencia en otro tipo de carreras. Chapó para el Tata Martino y para todos aquellos que hicieron posible. Y un detalle que no es menor. Martino se bajó tal vez de un mundial de 5 millones de dólares y cuando lo fueron a buscar en aquella famosa picada Carlitos Altieri, de Sotti, eligió venir a Newell's. Dijo, voy a quedarme hasta que se salve del descenso. Lo sacó campeón y casi lo saca campeón de la Libertadores. Ese renunciamiento económico y aparentemente deportivo lo puso en el Barcelona. Los vericuetos competitivos hacen que Bielsa, en una situación no tan extrema de Newell's, fue a Europa a entrar por el lado del Bilbao y Martino, viniendo a Newell's, llegó antes. Por eso no hay un libro, no hay nada escrito y nadie puede indicar cuál es el camino más corto a veces o qué es lo que más te puede acercar a los objetivos. Y ese es el Newell's extramuros. Me voy a extender un poquito hoy en los títulos por lo de Martino, disculpas a mis compañeros. Con Scocco yéndose al Inter de Porto Alegre, con el dinero que ha ingresado, Newell hizo un negocio fantástico con Scocco. Yo creo que es el mejor negocio económico deportivo en la historia moderna de Newell. Ningún jugador dejó tanto dinero y tanto rédito en tan poco tiempo. Ahora, mañana empieza el Newell's intramuros, el de adentro, el de Alfredo Jesús Berti, el de Newell's que ya está manso, el de Newell's que tiene que salir a revalidar la exigencia y a mantener lo conseguido. Ojalá que así sea. Y por el lado Rosario Central, con algunos jugadores que han firmado, pero en realidad la cosa se ha presentado de una manera que si funciona a fin de año, quien les habla va a tener que buscar los por qué para explicar que anduvo bien. Si no funciona, sobran las razones por las cuales no anduvo bien. Pasaron los días, queda poco más de una semana para
que termina el libro de pases y se han recibido de inoperantes. Le molesta a quien le moleste, no han cerrado una transferencia como las que decían, porque decían, van a venir cuatro jugadores, Central va a invertir, va a comprar jugadores para que se coticen. Yo decía, bárbaro, que vengan cuatro buenos ante que ocho mediocres, y resulta que ahora da la sensación que han ido dejando currículum como quien busca trabajo y están esperando que lo llamen a ver quién viene. Vino Paul Fernández, vino Magallán, Niel, que es un jugador interesante, y ojalá terminen de armar el equipo. Por ahora, insisto, se recibieron de inoperantes. Central en este mercado ha jugado al golentra. Casi no ha dado un pase. Muy bien, Marcelo, nos actualizás entonces cómo están las cosas en estos momentos en Central. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? El placer de siempre. Paul Fernández, que se estaría sumando el jueves a los entrenamientos. Mañana hay un amistoso, de igual forma ya tendría que estar mañana, pero el representante estaría llegando de Europa en las próximas horas. Está todo firmado con Boca, todo acordado de palabra con el jugador, hay que firmar. Magallán es distinto, el marcador central que quería, pero que después no, pero que finalmente sí, y después no, y después sí. Magallán mañana estaría en Rosario sobre el mediodía. No es noticia. No es noticia porque de Paul Fernández y Magallán venimos hablando hace ya unos cuantos días. La noticia me parece que pasa un poco por lo que apuntaba Claudio, un poco por los distintos planes que se fueron derrumbando, que se fueron cayendo, de jugadores que se pensaban que iban a venir y que finalmente no terminaron viniendo. Todavía falta una semana y pico. La realidad es incontrastable. El libro de pases cierra el 1 de agosto. Tan incontrastable como que hace 60 días aquí en esto perdón, en este programa hablábamos de Cata Díaz, Gigliotti, Teo, Carbonero, Fabián Vargas y de todos estos jugadores. Es decir, si bien faltan días, lo que me parece que faltan también son jugadores de la jerarquía con la que empezamos a, de la cual empezamos hablando. Trataremos de analizar el porqué. Yo creo que no hay un porqué. Me parece que no hay un motivo. Por ahí la palabra inoperancia utilizada por Claudio sirve como para redondear y para cubrir todos los distintos puntos por los cuales a esta altura el equipo no tiene el grado de formación que debería tener. Pero bueno, hablaremos de todo esto mañana amistoso ante el equipo de Ramallo, y no olvidar que esto es fútbol y todo es posible, todo es factible. Da la sensación, de la misma forma que uno dice esto, las cosas se hacen bien, se hacen regular o se hacen mal. Cuando se hacen bien, generalmente te va bien. Cuando se hacen regular, te va regular. Y cuando te va mal, es muy factible que te vaya mal. No seguro, porque esto es fútbol. Newell's Old Boys, que ha estado generando las noticias más impactantes, tiene también más novedades. Tati, ¿cómo estás? Walter Hugo, muy buenas noches. El placer de saludarlos. Bueno, cuenta regresiva para lo que será mañana, 10 de la mañana, en Bellavista, puertas abiertas, el inicio de la pretemporada. Llegaron cuatro refuerzos, pero Newell's no se retira del mercado. Vamos a estar hablando de Lazzaroni, de Trezeguet, de Gavarini y de Manso. Vamos a estar hablando de los que podrían llegar a venir. Y vamos a estar hablando de la posibilidad sobre la continuidad de aquellos que hasta hace algunos días formaban parte del plantel. Esto es Gabriel Einze, Santiago Bergini y el peruano Paulo Reinaldo Cruzado. Señor director, mucho para hablar, ¿eh? El programa ya comenzó. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta. Madera Samiano presenta su nuevo local, placa centro maciza, más espacio, más comodidad. Madera Samiano, San Martín 4027. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Galvez 2548 y Garay 550. Pancho Boy y Baguette. Yo también quiero uno, ¿eh? Pancho Boy y Baguette. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal.
Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Vamos, vamos el pato, vení bailando, compra mejor y más barato. Avenida Godoy 4050. Vamos, vamos el pato, vení bailando. Anímate a soñar con los millones del Kini 6. Qué agradable compartir los momentos, el sabor y la yerba que hace el mate mejor. Ojalá que sea la hoja. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. Directo al Uruguay viaje por EGA, con un servicio de abordo excelente. Y feliz viaje con EGA. Arrancamos este bloque con esta placa de Giorgi Sforza en Rosario y San Nicolás, con esta tremenda posibilidad en el plan óvalo llegar a tener la Ranger doble cabina XL 4x2. Giorgi Sforza en Rosario y San Nicolás, plan óvalo, @giorgisforza.com es la dirección para estar participando y enterándote de todas las posibilidades que tenés. Gracias a Gustavo Gutiérrez y los amigos de Diseño Web Rosario, son los encargados de hacernos nuestra página web, la página del programa donde ustedes pueden ver todos los programas, escuchar los goles, el boletín de calificaciones y las notas más destacadas que hacemos en RT3. Esta es la página web, se la recomendamos para mejorar la imagen de vuestra empresa en la web. Gracias a los amigos de Web Design Rosario y los amigos de Spring Medica, que tienen nebulizadores, tensiómetros, producto de estética o kinesiología. Si lo necesitas, te recomendamos Spring Medica. Material médico, insumos, Italia 502 en Facebook. Spring Medica, cuidando a los rosarinos. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces hablando de Rosario Central. Las novedades a esta hora, Marcelo. Bien, actualización. Estaría llegando mañana a Magallán, este marcador central. Que el que de echaron contra Newell's en el partido ese por el torneo, que Newell lo golea a Boca, sí. Estaba parejo cuando Boca se quedó con 10, Newell lo terminó goleando. Había tenido un buen arranque en Le metió una plancha a Urruti en mitad de cancha, es un grandote, había un central grandote. Un buen arranque en Gimnasia. Sí, más después, que voy a decir lo mismo se que apresuró cuando va no a Boca. Porque haya venido, ¿no? Pero tuvo más buena prensa que buen arranque. Sí, es un jugador que juega bien, pero que en un momento siempre es el blooper. Se manda accidentes determinantes en los partidos hasta ahora. Ojalá Central vea otra versión, ojalá no lo haga, pero está en la troupe de Cajáis, que siempre va a ser un blooper, de el histórico y presidente del club de los blooperos, Tomatito Pena. Parece que es un poquito más que Tomatito Pena. Me parece que es un poquito más que Tomatito Pena. No te equivoques, de la última, Tomatito Pena, jugador de selección juvenil argentina, jugó en River. Estás mirando el final. Lo que sorprende quizás... Y de Valentini en sus comienzos, para cerrar con la gente. Uno no lo tiene muy visto más allá. No. Sorprende que con lo mal que jugó Chiqui Pérez y con lo mal que jugó Caruso en Boca, Magallán no haya jugado más minutos o más partidos el torneo pasado. Para Boca que perdió con todos. Para este momento de Central, viene a sumar. No creo que bajen las persianas en cuanto a los marcadores centrales. Lo que yo no quiero... Y van a seguir esperando por Nico Sánchez, ¿no? Algo falló, porque con los 10 primeros que hablaron, no trajeron a ninguno. Yo no sé si no están siendo precisos, si cambiaron de pinza, que fue lo que pasó, pero a mí me dijeron de Buenos Aires que no se tocaron los timbres que se tenían que tocar. Que, por ejemplo, un conocido representante dijo, a Fabián Vargas, yo lo traía, había que ir a comer con fulano y con ese tipo arreglás. Empezás a comer y a la hora del brindis, ¿lo arreglaste o no lo arreglaste? O sea, terminaste el tema en una cena. Pero ese que define es ese. El que define es ese y que Central había hablado con otro. Y de todo lo que dije recién, hay algo que si lo saben escuchar entre líneas es la palabra clave que cambió. Magallán ya está, Paul Fernández, bueno, ya está. Supuestamente está mañana en Arroyo Seco y Paul Fernández estaría el jueves porque su representante no está ahí para la firma del contrato y estas cuestiones.
sobre la hora van a venir tres o cuatro más googleables, digamos, tres o cuatro googleables. Más. Sí. A llenar, a completar el plantel, jugadores que no... Eso aclaremos, no... cuando decimos googleable, son aquellos jugadores que no están. No van a ser tapa de la capital. Que no son tan conocidos y que tenés que meterte en Google para ver qué fue lo que hicieron. No van a ser tapa de la capital. Están buscando un 9. El nombre de Franco Jara está, Central hoy no tiene 9 a esta altura. Lo de Auche estaba, no está caído. Yo ya pregunté, ¿la plata estaba? Sí. Yo no quiero aparecer acá como... un verdugo del mercado de pase. La gente en la calle lo ve. Central ha tenido inoperancia. Olimpo llevó a Zarulite, que era un buen marcador central, un buen proyecto marcador central de Estudiantes, a Overman, a Paulo Rosales, llevó otro por ahí que se me está escapando. Sí, llevó varios. Olimpo llevó varios. Quilmes armó bien. Cerró Braña y a Becasi, Benítez, Perata, han incorporado. Y ahora está que lo cierra Escopeta Bogosian. Rafaela estaba flojito. Gimnasia está más o menos... Después está la otra, que para dar un poco de ganas a la gente. No, pero aparte faltan venir. Sí. Bueno, faltan venir. Todo lo que dijimos, que Central tenía la posibilidad, como se había clasificado antes, de traer los refuerzos. No existe. Y que estaba la plata. Claro, que estaba la plata, que traía la pretemporada, que ya estaban apuntados, que estaban hablados, que estaba direccionado. Todo ese tiempo se perdió. Se perdió. Los tres que van a venir el fin de semana que viene, más a lo mejor de alguno de esos sale un fenómeno. Un día vino a Central un jugador que tenía una pierna más corta y le dio un resultado bárbaro, la topadora Cáceres, que había salido de Monte Campo Largo, no sé dónde había venido, del medio de la selva. Sí, pero. Y terminó jugando en el Levante en Valencia. De la misma forma, para mí van a venir. Aparte de Magallán y Paul Fernández, 5 o 6 más. Ya estamos en la rebatinia. Esto es como cuando estamos armando un equipo. Un 9. Se te cae uno, se te cae otro. Tenés que ir a jugar. ¿Cuántos 9 quedan? Aparte de Newell's, que no se retira al mercado, quería Viola, quería Jara y está lo de Silva. Pero estos jugadores piden. Son los tres. Piden contratos europeos, o sea, piden $500,000 por año. Y más también. Y piden la plata en verde depositada en una cuenta afuera, en el exterior, cosa que se complica con el gobierno. Sí. Lo que yo quiero decir, Marcelo, es... Para mí, si los 4 o 5 que van a venir están siendo negociados hace 20 días, porque a lo mejor no lo sabemos. Lo hubiesen traído hace 20 días. A ver, dejo el rol de verdugo. Pero a lo mejor se está dilatando, que la mujer, que esto, que el otro, la suegra... No, desde los últimos tres las mujeres no es problema. Déjame redondear. A lo mejor son el producto de una negociación larga y están enfocados desde el comienzo. Ese sería un buen escenario. Ahora, si los que van a venir, es como cuando tenemos que ir a jugar un partido, falta una hora, y uno dice, y yo le puedo decir a mi primo... Lo llama y se viene. Dice, hay un muchacho del pueblo con él. ¿Qué hace? Ataja. Decile que venga. Decile que venga. O sea, está armando el equipo sin conocer las caras. Es un equipo armado en la última hora, sí. Si terminás, digamos, es lo que hay. Yo insisto con lo mismo. Es fútbol. Y en el fútbol, evidentemente, no hay que tener conceptos terminantes porque está claro por que... Por supuesto, pero generalmente le va mucho mejor a Vélez. Bueno, está bien, déjame terminar. Lo que digo, que de la misma forma... que es fútbol, en que donde no hay que tener conceptos terminantes, tampoco podés quedarte atado a eso, y no es lo mismo hacer la pretemporada y tener los jugadores hace 15 días, no es lo mismo que haya venido el Cata Día a que venga, con todo respeto, Magallán, que venga Paul Fernández, con todo el respeto, a que venga Vargas, y que venga, no sé, el pelado Silva, o que venga un 9, a que venga a lo mejor Castillejo, o que venga algún otro. Para mí, a la hora de hacer un análisis... Que lo dijiste a Castillejo, ¿cómo está la situación? Está parado Castillejo, no te descuide que caiga acá. No tiene club. Por ahí viene, a lo mejor, Sierra Anjares. Hoy Castillejo. El 9 de Central, ¿quién es? Coniglio. Castillejo está en Lanús. No. ¿De quién es el pase de Castillejos? A Central se lo había comprado Lanús. No, yo creo que quedó con el pase. A ver, para mí, ¿por qué se llegó a esto? Yo creo que uno de los puntos que negociaron mal. Para mí, el primer punto antes de negociar mal, a mí me parece que
una frase de campo que no es televisiva, pero me parece que tiraron más alto de lo que podían. Tiraron más alto de lo que podían. O sea, la frase era distinta. La frase era distinta, pero creo que se entendió. Mirá. Se entendió. 17. Arrancamos con Teo Gutiérrez, decís vos. Arrancamos con el Cata 10 y Gigliotti, dicho por Russo. Fabián Vargas, no sé si lo preguntaron por Gago. Teo Gutiérrez, el otro. Trezeguet. El colombiano. Trezeguet. El colombiano, el central de la selección. Valdés, bueno. El otro colombiano que compró 17. River. Carbonero. Bueno, 17:33. Hoy yo recibí la llamada que me dijeron, esa gente que conoce. No hablaron con la gente que tenían que hablar. Sí, bueno, yo sé la llamada que recibiste, yo la recibí 18:15. Es incomprobable. Estos jugadores que tampoco les resultó fácil. Mira, voy a apelar a tu verdad, a tu. ¿Para qué la busco? Bueno, ah, en el medio de esta búsqueda. No, digo, estos jugadores que apuntó Central, hasta le costaron cerrar, por ejemplo, River acá todavía está. No pudo cerrar esa a, la fuente. A Teo Gutiérrez, a Carbonero lo cerró hace pocos días. No es que no lo cerró Central y los otros lo cerraron así. Fueron jugadores difíciles de cerrar. Porque lo que dice Marcelo, apuntaron muy arriba, apuntaron que no está mal. Arriba. Si vos tenés la plata y necesitas refuerzo, tenés que salir allá arriba. Y lo que pasa hay es que los esperaron. En mucho. Rosario Central siempre nos ha pasado, en todos los libros de pase, que les gusta arrancar tirando los nombres. Y esos nombres los tenés que anunciar una vez que los cerraste. Porque si no, te pasa esto. Para todos mí, los libros de pase arrancás allá arriba y terminás comprando lo que ¿dónde hay. ¿Dónde está la falla? Tema catamarqueño Díaz. Tema puntual catamarqueño Díaz. Todo lo que conocemos al catamarqueño Díaz, los que estamos en esta mesa, los que están en el mundo del fútbol... Yo no lo conozco más, ¿eh? Saben... Yo conocí a un muchacho que tenía muchas ganas de jugar al fútbol, que tenía una cuenta así, y ahora es un tipo que creció, que maduró, que es una familia y que es millonario. Es otra persona. ¿Vos no conocés dónde está el control remoto del catamarqueño? No, no, la verdad que Claudio, no lo conozco. Y además Claudio boleto de avión, disculpame, boleto de avión, $1,200 al precio oficial con los amigos de Grupo 3, lo llamaban a Facundo. El catamarqueño Díaz había que ir a España. Te sentaba dos días. Hablabas con él, con la mujer, con lo que sea, te venías con un sí o con un no. Yo no digo que por ir a España lo traías. Lo que digo es que no ibas a perder mucho tiempo. Fabián Vargas en Colombia. Avión, Colombia. Dos días. Yo no digo que lo traías a Vargas. Sí digo que a los dos días vos sabías si venía o no venía. Lo de Gigliotti. Claro, bueno, son las dos cosas. Eso, o sea, falló. Apuntaron muy alto y después negociaron mal. Las dos cosas. Claro, apuntaron alto, negociaron mal. A mí me contaron... Y lo vi durante tres libros de pases. Yo el libro de pases le llamo a esto. Después lo de diciembre es un refuerzo. Sí, es un retoque. Que lo difícil era traer jugadores al Nacional B a Central. Que los buenos en Nacional B querían dar el salto a primera y los más o menos de primera esperaban hasta el final para quedarse en primera. Resulta que para Central fue mucho más fácil y más expeditivo traer jugadores el año pasado después del fracaso del no objetivo de Pizzi que ahora, porque si bien se equivocaron con el 60%, trajeron 10 jugadores. Lo que pasa que... Y en algunos Caranta acertaron, Lagos terminó rindiendo, el Sapo terminó rindiendo, Castiglione un pie acá y otro allá, pero al menos trajeron jugadores, después no rindieron. Bueno, Jacuzzi no rindió, pero ahora... Si hubiese, por eso vuelvo al arranque hacia donde se apuntó, si yo te diría que a esta hora... Vos me preguntás, mañana ¿qué hace mañana Central? Juega un amistoso en Arroyo Seco. Señor director, vamos a la placa. Y vos veías que estaba Ferrari, el Catadía, sí. Nico Sánchez, Varga, Carbonero, Teo Gutiérrez. Eso se fue lo que se vendió. Apuntaron pero, un equipo, era un equipo para pelear el campeonato. Pero hay un detalle. Ramón Díaz, todos los días, lo agarra, una del campo, lo agarra con una tenaza a Pasarela. Dice, quiero a Teo, quiero otro delantero, quiero ya, los jugadores. Si acá. Me traen los jugadores, salgo campeón. Bueno, el contrato que dejó pasar el chico Lanzini, hoy le hacían la nota, dijo, fue fundamental la palabra de Ramón Díaz para quedate, que yo me quede. Bueno. Le tumbó la venta Russo, a Pasarela a Ramón Russo Díaz. Russo no está reclamando. Russo, la última vez que habló, dijo, yo estoy tranquilo, lo importante es el equipo. Públicamente. No está reclamando públicamente, no sabemos cómo son las charlas. Lo importante, bueno, eso. A lo mejor no Marcelo, lo reclama, ¿eh? Yo tengo que hablar, no puedo suponer. Russo el cuaderno de él no sé dónde está, donde anota todo. Russo así confía, que tengo que escucharlo. Russo confía mucho, primero bueno, que hay prácticamente una base y segundo con que van cierro con esto.
Boca el campeonato pasado, volví a Bianchi, volví a Riquelme, compraron al Burrito Martín en 3,5 millones, los jugadores que habían ido para atrás con Falcioni y se quedaban, pues decía, bueno, está el candidato. Y terminó casi último. A lo mejor Russo está tranquilo porque tiene el equipo ahí. Hoy hablamos con Cinquetti en LT3, nos dijo, estamos haciendo una buena pretemporada, está todo bien. Vamos a la pausa, volvemos para hablar de Newell's Old Boys, nos vamos con los amigos de Hotel Pinares del Cerro. Una maravilla realmente. ¿Cómo lo pasamos, Claudio? ¿Cómo lo pasamos? Espectacular, estaba viendo justo un mensaje, espectacular. Un saludo para la gente de Pinares del Cerro, tuve el fin de semana, realmente un lugar a recomendar. Si se quieren olvidar del mundo para pensar en un mundo mejor, ahí tienen el lugar. Bien, y vamos a Pinares del Cerro. Me gustó mucho las fotos que trajo de Carlos Paz. Especialmente sí. La de las 6 de la tarde con el Cucú y su tengo familia. Una en el Cerro Uritorco. ¿Y el Cucú también? No me saqué foto con el Cucú. Uno cede, pero tanto. Para tanto no me da. Pero me saqué en el Cerro Uritorco con la bufanda del Real. Bueno, muchas gracias a los amigos del Hotel Pinares del Cerro. La pausa y venimos con Newell's Old Boys. El completo plantel de licores Bar and Pubs para disfrutarlos con cualquier táctica. Elegí tu sabor y compartilos hasta el final. Son de licores argentinos. Los amigos de Laboratorio Electrodiesel Rosario tienen el servicio oficial Denso, Sanadyne y Yanmar. Diagnóstico de sistema Common Rail, reparación de bombas inyectoras, mecánicas y electrónicas. La mejor atención siempre. Güemes 2658, Laboratorio Electrodiesel Rosario. Rosarpin, pinceles y rodillos, te espera en su nueva dirección. Avenida Eva Perón, 1452. En el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Teléfono 526-3820. Rosarpin te da todas las manos que quieras. Gorostarsu, un clásico rosarino. Italia y Catamarca. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio polarizados, Ceballos y Caferata 437-2539. El juego está por demás entretenido, el Cocuitán lleva la pelota, apila dos jugadores, Martinoli lo derriba, lo trabó abajo entrando al área, aparecen rápidamente en el campo de juego, y sí, claro, el carrito de Emerger, siempre con el compromiso de estar ahí en el momento justo. Grupo Emerger, compromiso profesional. Autotech de Cataldo y José Blando, diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546, con la mejor tecnología a tu disposición. Arrancamos este bloque disfrutando y recomendando las exquisitas obleas Supay, incomparables. Pedila en tu supermercado, amigo, con los tres sabores tradicionales de las más ricas. Las obleas Supay, una delicia de Alacor, Sociedad Anónima. Muchísimas gracias por acompañarnos un año más aquí con nosotros. Les recomendamos, si están construyendo, pasen por los amigos de Casa Blanca, especialistas en toldos y aberturas. Allí están con las puertas exteriores, interiores y plegadizas, carpintería en aluminio, en chapa y en madera. Casa Blanca. Aberturas y toldos, mamparas también, Provincias Unidas 620 bis en la garita 4 de Funes. Con los amigos de Grupo 3 de Turismo estamos recomendándoles. Ustedes saben, el viaje que usted imagina, Grupo 3 se lo hace posible. Llamen al 410-5800 y feliz viaje con Grupo 3 de Turismo. Tati, las novedades en Newell's Old Boys, bueno, para el arranque de este bloque. Bueno, llegaron 4 refuerzos. Mañana 11 de la mañana comienza la pretemporada. Rápidamente vamos a ver las placas de los que, bueno, hasta aquí llegaron. Y por orden de llegada, el primer refuerzo es Franco Lazzaroni, 25 años. Viene de Defensa y Justicia. Firmó por un año de contrato. Jugó el último año 3.160 minutos, 36 partidos como titular en su equipo. El segundo en llegar,
fue David Trezeguet. 35 años, viene de River, firmó un año de contrato a préstamo, jugó el último año 1.236 minutos, 16 partidos, marcó 3 goles, ahora está recuperándose de una lesión en la rodilla. El tercero en llegar, hoy, Adrián Gavarini, arquero independiente, 28 años, firmó un año de contrato, no atajó el último año de independiente, atajaron Rodríguez, Hilario Navarro. Y el último, hoy... es uno de los que reparte no es uno más. No es uno más. Después de casi 10 años, con 34, proveniente de Deportivo Cuenca, firmó por un año de contrato. El Piojo, Damián Alejandro Manso, jugó casi 2.000 minutos en Ecuador, 23 partidos como titular, marcó 4 goles y va a tener la posibilidad de hacer, bueno, la pretemporada completa. Muy bien, nosotros ahora vamos a presentar a Gerardo Martino en su conferencia de prensa hoy, poniéndole ya el moño a lo que fue. La participación ya Martino hoy habló como entrenador del Barcelona, confirmado hoy a la mañana temprano por el club catalán. Gerardo Martino dijo esto en la conferencia de prensa. Después nos metemos para hablar de Newell's. Bueno, evidentemente, como decía antes, es una posibilidad de trabajo sumamente importante. De hecho, hasta si se quiere, por un hecho del cual no tengo nada que decir, pero por un hecho lamentable no se ha producido esta posibilidad de trabajo. Yo estoy muy agradecido de que la gente de Barcelona se haya fijado en mí, en mi cuerpo técnico, en el trabajo y bueno, y tenemos siempre los derechos y el pensamiento de que las cosas salgan lo mejor posible y de poder colaborar juntos en todo lo que se proyecte el Barcelona durante esta temporada. Lo que siempre digo y aprovecho porque por ahí nos vamos con el tema de las preguntas para lo nuevo y yo entiendo y yo quisiera hablar también un poco de lo anterior y del agradecimiento que tengo la necesidad de darle a toda la gente que ha colaborado y fundamentalmente ha incidido para que a nosotros se nos dé esta oportunidad. Respecto a Newell, entendimos siempre que era la forma que tenía que jugar, era la forma con la que estos jugadores pensábamos y sentían más cómodos por sus cualidades futbolísticas y resultó ser que nos pusimos rápidamente de acuerdo y es una fue una forma donde ellos también se sintieron realmente muy cómodos y se compenetraron y pudimos hacer el año y medio que nos tocó hacer. Pero además de esto, yo creo que ellos son grandes partícipes. Primero, en todo lo que respecta a Paraguay, a los clubes que me tocó dirigir, como Libertad, como Cerro, como la selección de Paraguay, con cada uno de sus protagonistas, con cada uno de los jugadores, muchos de los cuales se han comunicado conmigo para felicitarnos y para apoyarnos, a las diferentes dirigencias, donde siempre hemos encontrado un total apoyo para poder trabajar y desarrollar nuestro trabajo. Por ahí te debería nombrar algunos y no quiero porque ha sido mucha gente en Paraguay la que nos ha apoyado y de hecho todo el país nos ha apoyado en aquel momento y nos hemos sentido muy a gusto de trabajar y de poder desarrollar nuestro trabajo. Y después todo lo que tiene que ver con Newell, con su dirigencia, con sus jugadores, con su hinchada. Estamos en nuestra casa y lo hemos tratado de hacer de la mejor manera posible y entendemos que la gente se sintió muy a gusto con el equipo y entendemos nosotros que hemos aprendido mucho del grupo de jugadores de Newell's a los cuales seguramente no nos alcance la vida para agradecerles todo lo que nos han ofrecido y hacerlos partícipes de esta alegría que hoy nos toca vivir a nosotros. Porque seguramente ellos han tenido una gran incidencia en todo esto. Daniel Martino, el entrenador del Barcelona. Sí. Noticia en el mundo, todos los diarios del mundo hoy se podía ver a través de internet, chequeando en las páginas de todos los diarios del planeta,
tenían una noticia destacada en la parte deportiva, creo que fue la noticia deportiva más importante, por lo que significa el Club Barcelona, ¿no? Simplemente de Martino, que se podría y Martino hablar, que es el entrenador del campeón argentino también. Un millón de cosas. ¿Alcanzó Tata Martino a partir de esta designación? Es como que dejó de ser solo de Newell. Sí, a ver, Martino es de Newell, su corazón está en Newell, la gente de Newell será la que más lo va a recordar, pero ha logrado subir un escalón en donde ya Martino es el embajador argentino. Es el, salvo sí, por, media más, ciudad. Por encima de Isabel. Claro, para la gente central, sí, para todos para, fue una noticia. Para, no, y para todo el país hoy está con Martino. Es decir, harán fuerza por el Barcelona, por Messi, por Martino. Ha logrado superar la barrera de tener solamente el reconocimiento de la gente de Newell. Hoy Martino tiene el reconocimiento de todo el pueblo argentino, bueno, a excepción por una cuestión folclórica de la y gente. Y después lo espera un gran desafío, casi comparable cuando San Martín vino solo acá a hacerse cargo del ejército. Pero hay un montón que se están esperando. Destaco dos cosas, que atendió a la prensa argentina acá antes de ser presentado en Barcelona. Y que se lleva a todo su cuerpo técnico. Y peleó. Le van a poner auxiliares, ese jefe. El Barcelona tiene 5 jefes de prensa. Imaginen la cantidad de gente que trabaja sobre el plantel de Barcelona. Cientos. Él se lleva a todo su grupo de trabajo, que está con él desde hace mucho tiempo y que, entre otras cosas, le permitió llegar al Barcelona. Desearle suerte. Es decir, evidentemente, la gratitud que nos da a todos los amantes del fútbol de la Argentina es única. Hay un tema, como decía Claudio, a partir de mañana empieza la realidad. Se terminó toda esta película, todo lo lindo, que Nacho es Coco, noticia internacional, el refuerzo del Internacional de Porto Alegre. Mañana hay que hablar de todo el mundo hablando de Martino y de Newell's Old Boys, y esta imagen que recién veíamos con el cartel de Newell's Old Boys, el escudo de Newell's Old Boys, recorrió el mundo. Pero mañana Newell's Old Boys tiene que empezar a prepararse sin Nacho Escoco y sin Martino. Sí, ya en un rato, nada más, en 3 horas va a ser miércoles, Newell comienza la pretemporada a las 10 de la mañana. Dos o tres preguntas respecto de el gringo Heinze. Heinze regresó de las vacaciones, por estas horas tiene que informar, confirmar y comunicar qué va a hacer. Yo creo. Sí, para mí también. ¿Sabes que no? No. Bueno, no, al menos vale, a mí dicen lo que va no. A decir esta yo noche creo a que si Heinze no seguiría en Newell's, ya lo hubiera comunicado, porque como Bergini tampoco va a seguir, Newell necesitaría tiempo como para gestionar la contratación de un marcador central. ¿Qué falta rápidamente? ¿Un 9? Newell no se retira al mercado, yo creo. Vino Trezeguet. Vino Trezeguet, pero quizá no está para arrancar. Va a arrancar Urruti. ¿Y Urruti? No, pero va a arrancar Urruti hasta que esté en condiciones Trezeguet, me habla supone. De Franco, me habla de Viola. Viola no vino a Racing, mucho menos va a venir a Newell's. Franco Jara, él pide lo que dije, un contrato europeo, 500.000 dólares por año y el dinero depositado en una cuenta fuera, para Newell's es casi imposible. Silva, el equipo que lo quiera, tiene que hacerse cargo de una deuda de Boca con la Fiorentina que supera el millón de euros. Casi imposible. Esos tres que habían sondeado difícilmente los puedan traer. Habrá que ver si ofrecen algún y qué puede pasar de acá al cierre del libro de pases. Pero vino Trezeguet. Lo que sucede es que Trezeguet no está para arrancar, sino el calibre de Trezeguet creo que supera el de esto es que estoy mencionando. Es un jugador campeón del mundo, lo hablabas hoy vos y yo coincido, o sea, después de Maradona es el que más títulos ha tenido en los últimos tiempos. Lo que se dice chapa, campeón del mundo, 2 finales, Eurocopa. Campeón de Europa. Jugó en la Juventus, campeón con la Juventus, o sea. Sí. Si está parecido en el nivel, también convengamos una cosa, por ahí Trezeguet se pone en condiciones para jugar dentro de poco y nos pasa, no nos olvidemos, que a la Fiera Rodríguez lo tuvimos que esperar casi 2 campeonatos. Sí. Para que empezara a jugar tuvo que parecido a lo que Trezeguet se tiene que apurar porque si no, fue la Fiera Rodríguez. Termina la película. Una venta va a haber, ¿no? Sí, si no, ya hubo una. Si llega una oferta, Newell's. Lo único que por ahí, al menos da para debatirlo, puntualizarlo, en un club que va a apostar a las inferiores, por eso lo eligió Alfredo Jesús Berti, son los promedios de las edades. Sí. O sea, Bernardi, Trezeguet, Mateo, Maxi no es tan grande, pero. Tenés un promedio ahí de 30 bueno, largos. Manso. A lo que me refiero. Y el retorno de Manso, que yo decía, no es un retorno más. Es un jugador símbolo. De hecho, la camiseta número 10, Panchito, la retació mucho, sí, ¿no? Sí, no se le dio a nadie. Y Manso, a muchos se olvidan, porque se rompió la rodilla. Pero integró el plantel del Tolo. Y fue titular hasta que se rompió la rodilla en cancha de Colón. Le hizo el gol a Central, que se lo robó Bruno.
Claro. Tiró el córner del gol de Maidana. Sí, sí. Tiró el córner, pero también hizo un gol en un clásico que se lo robó Bruno Marioni. Eso fue antes del fue antes, sí. Bueno, Eise contesta por estas horas. Tenía un par de ofertas de Brasil, dijeron Flamengo, no sé, hay que esperar. Bergin está más cerca de Estudiantes que de Newell's, se definiría el viernes, pero ¿quiere algo de plata ahí? No, Newell nunca lo pudo comprar. Tuvo que renovar un segundo préstamo porque no pudo hacer uso de la opción. Y a Cruzado le hicieron esa oferta en cómodas cuotas. La sensación de los directivos es que no va a aceptar. Además, como ya vino Manso, está como cubierto, Berti. Establecemos la pausa. Volvemos con un pequeño bloque informativo. Rosarpin, pinceles y rodillos, te espera en su nueva dirección. Avenida Eva Perón, 1452, en el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Teléfono 526-3820. Rosarpin te da todas las manos que quieras. Piacere, un mundo de aromas y sabores. Piacere, restaurante, pizza, pasta, dolce, café, tragos. Piacere Pellegrini 1748. Mil Hojas, fábrica de pastas, tartas, prepisas y tapas de empanada. Alsina 1030. Vamos, vamos el pato. Vení bailando. Compra mejor y más barato. Avenida Godoy 4050. Si vas a construir piletas, ponelo en manos de un especialista. Piletas estándar y de diseño. Alfredo Godoy, 451-8165. Créditos personales, a sola firma y hasta 24 cuotas. Mitre, esquina San Juan y sucursales. Triagro, césped y riegos. Proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro, césped y riego, Avenida Perón, 6445. La imaginación tiene un lugar. Doña Alicia, próximamente en Granadero Baigorria, el barrio abierto que estabas esperando. Muy pronto, más de 600 lotes y la financiación que necesitas. Doña Alicia, un nuevo emprendimiento de Gili Inmobiliaria. Buenos negocios siempre. Autotech de Cataldo y José Blando, diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546, con la mejor tecnología a tu disposición. Comenzamos este bloque con los amigos de Giorgi Automotores. Giorgi, ya lo sabes, es Ford en Rosario y San Nicolás. Y con el plan óvalo podés llegar a la Ranger. Fantástica oferta de Giorgi. Entrá en Facebook, planovalo@giorgiford.com, y entérate de todas las condiciones para llegar a tener esta Ranger. Te recomendamos los vinagres Halconero. Ponele sabor a tus comidas en tres envases de vidrio, de plástico y los bidones para restaurantes, los grandes, ¿eh? Pedilo en tu supermercado, amigo, vinagres Halconero. Y con los amigos de Sprint Médica, si estás necesitando un nebulizador, un tensiómetro, productos de estética o de kinesiología, te recomendamos Sprint Médica SRL. Material médico, insumos, Italia, 512. Con ellos presentamos este bloque informativo breve con Marcelo Lambert. Bien, el domingo 4, 18, 10, confirmado el partido con Quilmes. Jara iría a Emiratos Árabes. En principio habría que descartarlo. Central va por dos delanteros, faltan todavía, esto está claro. El nombre de Nico Castro estaría en el horizonte canalla. Hay algunos que hablan de Mario Volati, nombre que dijimos hace un buen tiempo y que el equipo de Brasil estaría dispuesto a prestarlo. Muy bien, vamos a nuestra última pausa. Ya volvemos con los sándwiches y el postre de la bollería. Nuestro último bloque, el tan esperado.
¿Chocó su auto? Bifarelo tiene la solución rápida y segura. Olvídese de los trámites de seguros. Bifarelo lo hace sin costo. Rondó 139. ¡Grande Bifarelo! El Emporio de la Zapatilla está por toda la ciudad. Con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del Emporio de la Zapatilla y ganá vos también. El juego está por demás entretenido. El Cocuitán lleva la pelota. Apila dos jugadores. Martiloni lo derriba. Lo trabó abajo, entrando al área. Aparecen rápidamente en el campo de juego. Y sí, claro, el carrito de Emerger. Siempre con el compromiso de estar ahí en el momento justo. Grupo Emerger. Compromiso profesional. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Un toque especial en tu presencia. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. Hay una sucursal de Mi Casa cerca de tu casa. 8 cuotas sin interés. Mi Casa, Hogar y Muebles. TV, audio, video, con los mejores precios. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Deportes. Deportes. Arrancamos nuestro último bloque con las delicias de los amigos de la bollería. Vamos a atender como corresponde los sándwiches, para empezar con el saladito recién hecho, fresquitos, como siempre, como todos los productos de la bollería. Y después cerramos con esta delicia, un lemon pie espectacular que se lo recomendamos. Los amigos de la bollería están en Iriondo 525 con todas estas delicias para atenderlos, para atender a los vecinos y para atender, por supuesto, restaurantes, roticerías. Miren qué delicia la fábrica de pastas. Saludamos a los amigos que nos acompañan, nuestra platea, con Claudio Chiminelo, con el pelado Chiminelo, con Juancito Postiglione, con Torlica, Tato Sansoni. Silvio Lippi, el pelado Silva y Lautaro Costa, los tres. Nos acompañan Juancito, siempre. Juancito, vamos con nosotros. Dijo en la mesa con Ostarzu, el Tata va a dirigir el Barcelona. Yo no me olvido y me acuerdo. Lo dijo Juancito Postiglione. Sí. Bueno, saludos para tu gana. Para Orlando Del Pino. El doctor Orlando Del Pino. Que no quiere que venga Castillejo, ya le arruinó. El doctor Orlando Dalpino debe sumarse al grupo que va a buscar jugadores para Central. Manda al tipo, dice a las mujeres, le explica todo lo que le pueden hacer en la clínica del doctor Dalpino en Oroño y Santa Fe. Tácate. Bueno, para Enrique Cristófaro, también para el doctor Gessi, que dice que me ve muy bien, gracias a usted, doctor, está muy todo bien. Muy bien, hace menos de un año, pero estoy 10 puntos. Para Juan Matías y bueno, exactamente, para la familia de Aro, como siempre, para Ricardo de RCG, para el amigo Marco Simone, para toda la familia Simone que estamos esperando todavía el asado. Para los amigos de Milojas, que nos están apoyando ya desde hace un tiempo, y para toda la gente de Rosarpín. Para Pablo, Mariano, Liliana, Luis. Que ya nos hemos distanciado bastante de la última cena, hay que decirle. Aparte nos invitan a comer. De primera. Es insuperable. Tiene que venir Walter Hugo, siempre lo agarran en Uruguay, Walter Hugo. Sí, esta vez vamos a tratar de que esté Walter. Bueno. Bueno, más barcelonista que nunca. Es este año, con la banderita. Está bien, no se va a bajar ahora. Vamos a armar, para si el Tata le va bien, con los amigos del Grupo 3 de Turismo, El Tata, total, lo juega la primera final ahora con el Cholo, está por ahí, 21 exactamente, y 28. Está para ahí, no sé si no voy, Muerto el perro, se acabó la rabia. Mourinho no está más en España, ya está. Yo sigo con el Barcelona. Estoy muy contento que haya ido el Tata, me hubiera gustado que vaya a Real Madrid, pero yo tengo el carné en viaje. Ya renové el carné de socio. Se le venció, me parece, el carné. No, tengo hasta fin de julio y ya hice la renovación. Gonzalo Calvigieri, nuestro productor, me preguntan en Twitter si tenés carnet del Barcelona vos. No. No. No, pero tengo el corazón, que vale más que el carnet. Chupallos a mandar y a caer. Sí, los clubes viven de los latidos del corazón. La cuota. Hay que hacer. El Barça no necesita. Sangan. El Barça no necesita porque le sobra plata. Pero si el Barça se pondría a ser socios de aquí en Rosario. Sí, que tendrán un montón y está de moda. ¿Y ahora?
Sí. Los amigos, con los amigos de Grupo 3 vamos a hablar con Facundo, no sé si nos sacamos, para ir a ver partidos del Barça. Esperemos que todo no sea como parece con Central, que tenga el equipo, que explote Jonás Aguirre, que exploten los pibes, que Neri Domínguez vuelva a ponerle... Van por el pelado Silva con todo mañana. Bueno, van por el pelado Silva, que venga, yo ya no lo quiero anunciar más. No, yo tampoco. Lo dije el otro día, es como la lo de la película El Paso, el segundo día le creían a John Wayne que venía a los refuerzos, al tercero estaban tirándole con cascote a los El pelado mexicanos. Silva se fue mal de Newell's, con la gente tiene más chance de jugar en Central que jugar bueno, en Newell's. Bueno, sería un jugador sería importante. Que haya alcanzado a jugar desde la época de los Killers. ¿Uno que jugó en los dos? Sí, porque Carlito Gastaldi, pero no alcanzó a jugar en primera, jugó en reserva. ¿Y qué uno? Sí, sí, de la época esa. Bueno, y Newell trajo a un campeón del mundo, yo creo que hacía de Pasculi. Pedro Pablo venía un Pasculi. Campeón del mundo, en el equipo de Manera. Campeón del mundo, Pasculi en el 86. Se tranquilizó, afortunadamente. Sí, porque después trajo muchos arqueros de selección, pero que no habían salido campeón. Hubieron declaraciones desafortunadas, creo que el tema Trezeguet se tranquilizó, se planchó, más no lo que vamos a desafortunadas, recordar más. Malas declaraciones. Malas declaraciones. Lo desafortunado y lo que me malas declaraciones. Mañana, Estadio 3 comienza a las 12, Newell se entrena por la mañana, habla Berti en conferencia de prensa, vamos a poder escuchar, lo que será la presentación y el arranque del ciclo, entonces, desde el mediodía. Tiene razón. En el Estadio 3. Bueno, pero Maradona vino antes que Pasculi. Maradona vino antes. ¿En el 93? No, después. ¿En el 93? Bueno, el Pasculi estuvo primero en primero vino Pasculi y después Maradona. Tenés razón. Pasculi estuvo en el equipo de Copetín Manera, lo había claro, traído. Claro. Equipo de la Copa Libertadores de América. Bueno, el Newell de Berti imposible de imaginar todavía y el Central de Russo también. Coincide. Bueno, lo hablamos en un con momento Claudio. De la tarde. ¿Estuvo caída la operación de Manso? Sí. ¿Por cuál? Porque Newell's apuesta a las inferiores y no quieren tapar pibes que vienen de abajo. ¿Y por qué lo trajeron entonces? Porque ya habían hablado. No tenía muchas pretensiones económicas, no le podían cerrar las puertas y está muy bien físicamente y con muchas ganas. Es difícil que Manso esté con muchas ganas. Es un tipo de la cabeza bastante particular. Está muy motivado, quienes están muy cerca de él y lo conocen dicen que la va a romper. Y bueno, como Cruzado no va a continuar, se necesitaba. Hay un lanzador que juegue delante de los cinco. La del Barça no tenemos ahora más que nunca. Nos vamos. Nos vamos con Grupo 3. Yo estoy. No sé si no me voy a cubrir el. El año pasado, no sé, las condiciones económicas han cambiado bastante. Sí. Y más con estas cuestiones de los viajes. Pero el año pasado, recordemos que estaba Grupo promocionando. 3 tenía promociones. Cada vez que jugaba el Barça y el Real. Te digo aparte, que, jugaron un montón de veces. Te digo que si avanza el Barça y le va bien a Martino, anda Grupo 3 que va a tener buena. Sale excursión. Van a salir aviones. Por Sebastián pregunten, por Facundo, por Ariel, ¿no? Facundo, grandes amigos de corazón. Chau, hasta mañana.